Hola, ¿qué tal? Buenos a todos. Este vídeo va a tratar sobre aprender a que tus vídeos sean mal vistos. Trucos. Bueno, trucos no, no sé, como le quieran llamar. Vamos a ver. Es que si tú quieres que tu vídeo sea tenga unas cuantas visitas más, no garantizaré que te va a subir de repente un montón, pero es una ayuda muy interesante porque hay mucha gente que aún no sabe cómo hacerlo y busca de cómo son las visitas. Voy a coger este vídeo de ejemplo, que está en mi canal, que no lleva ni un mes y ya tiene 996 visitas. La verdad es que no creía que llegaría tanto. Y pues lo que hago yo es esto. Cuando ya he subido el vídeo, pienso un buen título que atraiga un poco. Por ejemplo, el que he puesto en este vídeo es, he puesto Roll a Joint, lo he puesto en inglés y en castellano. Así hay más, así tienes dos posibilidades de que uno que hable inglés encuentre este vídeo o un español encuentre este también. Puedes ponerlo en más idiomas aquí a los lados, así la otra gente de otros países lo verá por su idioma. Otra cosa que para mí es lo más importante es la descripción. La descripción es algo muy clave porque, por ejemplo, yo he subido este vídeo. Se trata de un juego para tu móvil. Y no creía que iba a tener tantas visitas. Pongo aquí, yo qué sé, el nombre. Por ejemplo, si es un juego así que tú quieres. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Call of Duty. Subes un vídeo haciendo cualquier cosa con el Call of Duty. Te vas a Google, pones el nombre del Call of Duty, Roll a Joint, por ejemplo en mi caso Roll a Joint, y buscas alguna página donde te salga la descripción del juego, cómo se juega, todo sobre el juego, y esto lo copias y lo pones en la descripción del vídeo. También puedes ir a ver si puedo, Wikipedia. También puedes ir a Wikipedia, copias esto, lo pegas en la descripción del vídeo. Puedes poner, por ejemplo, vas hablando y todas las cosas que has dicho las puedes poner en la descripción del vídeo. Una vez puesta en tu idioma todo esto, lo copias, vas al traductor y lo pones en inglés y también lo pones hasta que ya no te deje escribir más. ¿Eso por qué? Porque a la hora de que vas a Google y pones, yo qué sé, mínimamente una frase como por ejemplo esta, ahí, esta, como tú la has puesto en la descripción de tu vídeo, pues cuando alguien la ponga en Google, miren, va a salir el mismo vídeo, mi vídeo, gracias a que a la frase de aquí. Hola. Y pues eso y más cosas. Bueno, sigamos. El tercer paso que yo hago es en las etiquetas poner todo lo que pueda. A algunos les parecerá que es un poco hacer trampa. Bueno, trampa no sé. Pero, por ejemplo, si yo subo un juego que quiero que tenga muchas visitas y ya hay otro vídeo con el juego que yo he subido y que tiene un montón de visitas, por ejemplo, voy a buscar aquí Roll a Joint en YouTube. Vas a ver como el mismo juego, el mismo vídeo que he subido yo, hay otro y este ya tiene pero un millón de visitas. Entonces lo que haremos será, venimos aquí, le copiamos las etiquetas y ya está. Otra cosa que podemos hacer sería venir aquí a los comentarios, crear una respuesta en un vídeo
cogemos nuestro juego, nuestro vídeo, perdón. Las respuestas en el vídeo se ha completado correctamente. Se publicaron en el vídeo, la he aprobado. Vale, si el tío este que ha hecho este vídeo lo aprueba, yo qué sé, pues tu vídeo saldrá aquí. Es como una respuesta en vídeo. Como, a ver, es que en este vídeo aquí antes he visto. En este saldrá lo mismo. Mira, mira, mira. Esto es la respuesta mía. Entonces la gente que venga de los comentarios, que normalmente los youtubers vienen a ver comentarios o dejar uno, pues verán tu vídeo aquí. Bueno, otro paso sería poner bien la categoría, esa ya es normal, la categoría. Yo qué sé, poner en tu canal, si quieres que el vídeo específico quiera más visitas, ponerlo de destacados. Así que cuando alguien entre a tu canal, pues directamente le saldrá este vídeo y se reproducirá, y así tendrás una visita más. Recomendarle a tus amigos el canal, que lo vean, tus vídeos, que lo vean. También puedes ir a... Te vas a la página del juego. Bueno, la página del juego desde lo descargas pirata. Que está por aquí. No, esto no. Que antes he ido. Descargar. Aquí creo que es este. Bueno, ahora me vale. Bueno, muchas páginas puede que por ejemplo, en mi caso el Rollajoin, te puedes dejar comentario. Puedes dejar el comentario de tu vídeo ahí. Dejas el link y ya está. Y yo creo que eso son... Ahí. Pues eso es todo lo que sé, la verdad. Y si les ha servido de mucho, se agradecen mucho los likes, me gusta, suscribirse. Y ya está, hasta la próxima. Otro paso que hago yo es que pongo el nombre del vídeo. En mi caso le he puesto Rollajoin en Google. Y te vas abajo del todo y te pone esto: búsquedas relacionadas con Rollajoin. Entonces copias esto y lo pegas en la descripción del vídeo y en las etiquetas. Y ya está. Ese era otro paso que también hago. Espero que les sirva.